La encuestadora Sedatos todos los años realiza un sondeo nacional, que en este caso ha sido de 1.634 hogares, con entrevistas aleatorias a personas de 16 años y más de Sierra, Costa y Amazonía, que resaltan el sentir de los ecuatorianos sobre los hechos del 2020 y sus deseos para este 2021, que deberían ser tomados en cuenta sin duda por los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a ver los resultados. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Mucho gusto, buenos días al país. Primero, estamos tenemos, a las órdenes. Primero tenemos algo optimista, los mejores deseos para el país en el año 2021. Veamos solamente los tres primeros para que nos alcance el tiempo, Polibio. ¿Cuáles son esos tres primeros deseos de preferencia que tiene la mayoría? Primero, el mejoramiento de la economía, 33%. La prosperidad y progreso, 16% progreso. El trabajo y el empleo es 15%. Y también mencionemos el siguiente, la salud. Que llegue la vacuna, dicen, y que se elija un buen presidente, desde luego un buen gobierno, y acabar con la corrupción. Veamos ahora, esos son los mejores deseos. Veamos ahora qué han sentido los ecuatorianos respecto a lo mejor del año 2020 en el mundo. ¿Cuáles son esos tres hechos que se consideran los más importantes del año que pasó? La vacuna contra el COVID-19, 16%. La unión familiar, tan importante, y la salud de las familias, los tres puntos importantes. Y ahora sí, lo peor del 2020, donde hay un ganador absoluto, sin duda, la pandemia, de lejos, ¿quiénes acompañan a la pandemia? Sí, el coronavirus y la pandemia, el 83%, pero sigue la crisis económica y el desempleo y el destape de la corrupción. ¿Por qué tan bajos? Tres tópicos que la población los identifica. ¿Por qué tan bajos estos otros dos factores que afectaron sin duda a las familias, el desempleo, la crisis económica, la corrupción estaba ligada también aquí en el país, sobre todo al tema del manejo sanitario? ¿Por qué tanta diferencia? Sí, bueno, porque lo que impactó, lo que hizo que el país cambie, y no solamente el país, sino el mundo, fue la pandemia. Pero desde luego que vino de la mano de eso una mayor crisis económica, el mayor desempleo y también pues el destape de la corrupción que nos deja de mencionar la población. Para las familias ecuatorianas, ¿qué fue lo más difícil que enfrentó el Ecuador el año pasado? Lo peor fue pues la crisis económica, el 49%. La crisis, más bien, la cuarentena y la desesperación del encierro. El haberse permanecido tanto tiempo encerrados. Y como consecuencia de la crisis económica, el desempleo, las deudas y la pérdida de familiares y amigos. Lo más triste. Vamos ahora a lo mejor en materia económica. Sí, hay quienes consideran que hubo algo mejor. ¿Y qué es lo que fue? La respuesta en a esta pregunta es lo que vemos al final. Nada. 51%. Entonces, lo mejor en materia económica es nada. Claro, mencionan la reactivación económica que se vino después del encierro, el emprendimiento en el que se encuentran todas las personas, las empresas. Algo interesante, el teletrabajo. ¿Cómo es lo que pudo la empresa, la familia salir adelante a través del teletrabajo? Y los convenios de pago con los bancos y con los servicios públicos. Pero, Polibio, notamos aquí que mientras un 51% considera que nada fue bueno, hay un 49% en cambio que encuentra elementos positivos más allá de toda la desgracia ocurrida durante el 2020. Sí, es pues lo que dice aquí, pues la reactivación económica, ¿no? El emprendimiento, el teletrabajo, todo esto que hizo posible que desde que las casas se mantengan.
y se puedan tener ocupados incluso a toda la familia. Yo creo que es importante la reacción que tiene la familia cuando es entrevistada, la situación en la que vivieron, y que están dispuestos a continuar incluso con esa reactivación económica. Un carácter de optimismo que sin duda caracteriza de cierta manera a los ecuatorianos. También se le consultó a la gente qué había sido lo peor en materia económica y allí cuál fue el resultado. Bueno, en este caso pues lo peor en materia económica, el encierro, la crisis económica, el cierre de negocios. El desempleo que aumentó, que se más que duplicó, triplicó, los despidos masivos, el trabajo insuficiente, la corrupción de las empresas públicas y privadas, el tercer aspecto entre los peores, y el endeudamiento al que se han visto enfrentados las empresas y las personas. Polibio, esto es lo que acumula entonces. Vemos ya un par de gráficas en donde la corrupción se ubica en tercero o cuarto lugar. ¿Esto potencia la creencia o aquel postulado de ciertos sectores que señalan que la corrupción no ocupa el primer lugar dentro de las preocupaciones de la ciudadanía? Pero mire, Lenin, que en materia económica es la que estamos hablando, la crisis económica, el desempleo, en fin. Pero cuando dice lo peor veamos lo que dice enseguida en materia política, por ejemplo. Claro que sí, claro que no sé sí. Si pero antes de ver lo peor en materia política, revisemos por ese carácter optimista qué fue lo mejor que la gente consideró en materia política. Y dijo que nada con un 81%. Luego de nada, ¿qué es lo que viene? De nada, ¿cómo le parece que en materia política cuando se le dice, a ver, díganos usted, ciudadano, ciudadana, joven, lo mejor? Nada, 81%. Bueno, los políticos han hecho méritos también, ¿no?, para tener ese porcentaje. Y luego, las elecciones presidenciales, 9%. Algunos candidatos, apenas un 6%, ubica que son algunos candidatos lo que podría decirse que es lo mejor en materia política. Y también los juicios políticos y las destituciones, ¿no? Pero cuando nosotros vemos solamente lo que dice lo mejor en materia política, entonces ahí es lo que nosotros vemos, como lo que resulta, no sé, en la siguiente gráfica si lo tiene. Pero antes de eso, Polibio, si un 81% dice que nada es lo mejor en materia política, y estamos a un mes exactamente de ir a una contienda electoral, ¿podríamos encontrarnos quizás con esta desidia reflejada en el desarrollo del proceso? Desde luego. Es una desidia, es una falta de interés, es una falta de que la población diga, voy a ir con entusiasmo. De ahí que es importante que se entusiasme, que se informe a la población, para que la población, tomando en cuenta que en sobre todo en su voluntad, en su voto, es lo que se va a definir el futuro. La población quiere ir debidamente instruida. Quiere saber cuáles son los planes y programas de los diferentes candidatos, de que no haya solamente la vocinglería, porque tome en cuenta una cosa, Neni, que ahora está con una información, sobre todo en redes, en diferentes sectores, con los cuales se quiere convencer a la población. No se conoce directamente quién es el personaje, cuál es su capacidad de emprendimiento, cuál es su capacidad de ofrecer empleo, de mejorar la situación. Se está escondiendo mucho en ese sentido. De ahí que entonces, Polibio, ahora sí, y lo peor en materia, exacto, vamos a lo peor en materia política, y allí sí aparece encabezando el tema de corrupción. ¿Qué más fue considerado por la ciudadanía? Mire, tres aspectos que son los que resumen lo que hemos estado hablando, Lenin. Uno, la corrupción. Y esto es porque proviene solamente, especialmente de los elementos políticos. El mal manejo del proceso electoral.
Todos los días es una decepción que tiene la población respecto de cómo se está manejando el proceso hacia febrero. Los candidatos presidenciales que mencionaba hace un momento, que es, no se los conoce a ciencia cierta, sino a uno o dos de ellos, pero no quiénes son los que quieren llegar al gobierno y regresar, por ejemplo, que es lo que más temen la población. La población tiene terror de volver a lo que fue el país hace mucho tiempo, pero sin embargo, la forma como se hace la campaña es una campaña que no es clara. 16 candidatos, por otro lado, Lenin, que es, nunca se ha tenido una situación de esta frente al gran problema que tiene el país. Ahora, Polibio, vamos a los mejores deseos de los ecuatorianos para enfrentar la pandemia. ¿Cuáles fueron esas tres primeras respuestas? Lo mejor para enfrentar la pandemia, dice la población, pues que se tuvo, fue la cuarentena, la unión familiar y algo tan importante que dice la gente, la valoración de la vida. Inmediatamente, los médicos y el personal auxiliar, un grupo tan sacrificado que enfrentó incluso a la muerte con el objeto de poder brindar su colaboración a toda la población, 18%. Las medidas de bioseguridad, 15%, pero que claro, no se las ha atendido con la suficiente disciplina. La acción de las alcaldías, menciona también importante, y la ayuda comunitaria. Ahora, son cinco respuestas. ¿Cómo entendemos que en este momento la gente diga que lo mejor para enfrentar la pandemia, un 46%, dice la cuarentena, la unión familiar, la valoración de la vida? Y hace un momento, cuando revisábamos lo peor y más difícil que enfrentó el país, un 49%, donde decía, perdón, en lo peor y más difícil de las familias, un 49% decía que también era la cuarentena y la desesperación por el encierro. O sea, fue. Yo creo que tiene mucha lógica. Fue malo, pero también fue bueno. Tiene mucha lógica y tiene mucha realidad. Lo que se pudo hacer con la cuarentena es hacer que crezca esa unión familiar. Y la unión familiar es lo que sacó adelante incluso a lo que estaban viviendo. Por eso que lo peor y más difícil de las familias, claro, fue la cuarentena, la desesperación del encierro. La crisis, el desempleo, la deuda, las pérdidas que tuvo cada familia, pero también, si no habría sido por esa unión familiar, no habrían salido adelante. Y eso es lo que resaltan. A mí me parece que vale la pena, Lini, poner énfasis en esto, porque la familia ecuatoriana es el centro de la vida, el centro del país. ¿Qué es lo que más confía la familia? Más bien, ¿en quiénes confían más los ecuatorianos? 97% dicen en su familia, porque ese es el núcleo que no se abandona y que se une para salir adelante. Polibio, ahora, lo peor para enfrentar la pandemia, ¿qué fue a criterio de los consultados? Lo peor para enfrentar una realidad, la desobediencia, la indisciplina de la población. El no haber acatado las disposiciones que han dado las autoridades. Las pérdidas del personal médico y auxiliar, que eso fue tan, tan triste. La corrupción en los hospitales y en el sector de la salud, que también molesta y tiene molesta a toda la población. El encierro sin la comodidad, ni los recursos que necesitan para poder vivir. La quiebra de los negocios, la falta de la prevención del contagio, ¿no? La indebida atención de parte del gobierno y la falta de información real. Mire esto, la gente no es que se come todos los números que se le presentan. Hay falta de información real e instructiva. Eso es algo que ha faltado en el país
y que la población considera que es algo que se lo tiene que cubrir permanentemente porque la pandemia no se ha terminado. Polibio, para cerrar, ¿cuáles son los mejores deseos para las familias en el año 2021? Tenemos que resaltar, Lenín, esto que dice la población cuando fue entrevistada. Lo que más deseamos para el país, para las familias, para nuestra vida diaria, es la salud. Los que han pasado y hemos pasado por estas situaciones, es lo que más realmente nos preocupa y lo que más deseamos. Salud, recuperar la salud a aquellos que han padecido esta enfermedad. Y lógicamente de la mano, la prosperidad económica. Que haya una unión, solidaridad y paz. Tres cosas claves. Unión, solidaridad y paz. Y que de la mano venga el empleo, el trabajo estable. Y salir del COVID. Ojalá venga la vacuna. Que venga la vacuna, está ansioso el mundo. Y no se diga en el Ecuador. Y también, otro gran deseo, Lenin, elegir un buen presidente, un buen gobierno. No es posible que se ponga al país en un riesgo como el que se lo quiere poner, con mentiras, con presentaciones que no son las reales, con personas que desconocen la realidad de lo que vive el Ecuador y de lo que necesita, y acabar con la corrupción. Mire, estos son siete aspectos en los que la población resume lo que se debe hacer para el futuro del país. Bueno, allí es cuando se refieren a los deseos para las familias, ¿no? Y que más o menos se repiten cuando les preguntaron cuáles eran los mejores deseos para el país, quizás no en el mismo orden, pero básicamente lo que la gente quiere es lo mismo. Claro. Para el país, ¿qué es lo que quiere? También pues que se termine esta cuarentena, que mejore el empleo, que venga la mejor ocupación, que se pueda enfrentar el endeudamiento, que se pueda ya también decir que el Ecuador, el mejor deseo, que en el año 21 se recupere todo aquello que se perdió en el año 20 y que no se vuelva a repetir lo que ha habido en el país. Pérdida y robos. Si las familias necesitan salud, lo que necesitan los ecuatorianos para el país, la salud del país. Y eso tiene que ser a través de lo que haya en el futuro: empleo, emprendimiento, planificación, organización, honradez, dirigentes que sean capaces, que los políticos que van a recibir al país en sus manos no vuelvan a ser los centros especiales de la corrupción. Ahora hay que ver si es que esas aspiraciones de la ciudadanía se cumplen, se llegan a consolidar en el transcurso del 2021. Para ello es importante también cómo resuelva la ciudadanía su futuro ante las urnas. Ángel Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muy amable. Nuestros 46 años cumplimos hace días y seguiremos en la lucha. Felicitaciones por ello.